una actividad que nosotros queremos harto en el plan de la lectura, es un programa que se hace a lo largo de todo el país, se llama Diálogos en Movimiento. Y como bien dices tú, permite acercar a los autores a los alumnos de enseñanza media. Porque hemos detectado que hay en enseñanza media hay un alejamiento de los niños del proceso lector. Entonces la idea es que esto los acerque, sepan que los escritores existen, que están vivos, que están más cerca de ellos de lo que ellos piensan, y los acompañen en ese proceso. Involucra también el trabajo de un mes de ellos leyendo el libro con una persona que les ayuda a leer, un mediador, una persona que les indica cómo leer, cómo abordar el libro, cómo trabajarlo, y eso les permite también preparar la visita del escritor. Entonces es un programa bien redondito, bien bonito, que nosotros tratamos de hacerlo en todas las provincias, en todas las comunas de la provincia del Choapa. Primero que todo, este es el cuarto año ya en que estamos participando de Diálogo en Movimiento, por lo tanto, cuarto escritor ya que están conociendo los estudiantes. Y en esta oportunidad es mucho más especial porque se acerca la celebración del Día del Libro, ya por mañana. Entonces es una instancia en donde partimos, digamos, con esta celebración del Día del Libro, y lo hacemos con esta actividad, ya con el conversatorio que hicimos leyendo Pájara Lengua con Camila. Y para nosotros, ya dentro del colegio, es una oportunidad que se da bien positiva de acercar a los estudiantes a la lectura, cosa que hoy en día ya se va haciendo un poco más difícil con toda la tecnología, pero Diálogos ha sido un puente, digamos, para esta lucha que se da el día a día, tratando de acercar a los chicos a la lectura y a la escritura. Bueno, yo agradezco un montón, primero al MINCAP, que de alguna manera nos invita aquí a venir y patrocina todo este viaje, que es súper importante. Creo que es tremendamente importante entrar en los territorios y de alguna manera vincularse emocional, racionalmente y emocionalmente con los estudiantes de la región y en general de los espacios educativos. En especial desde la poesía, que es un lugar medio borde, medio marginal, entonces estoy súper contenta y nada, espero que se multiplique en esta instancia entre otros poetas, otras poetas de la región, para que también hagamos lazos y de alguna manera nos vayamos nutriendo todos y todas y todes en este proceso. Luis Martínez efectivamente fue de las primeras referencias, ¿no? Los pájaros hablan en pajarístico, pero los escuchamos en español, dice Juan Luis Martínez. Y el pajarístico fue mi primera lengua, quizás, como lo había escuchado. Pero de ahí aparecieron otros pájaros, ¿no? Aparecieron los pájaros en la ventana de Elvira Hernández, algunos pájaros en la obra de la Sole Fariña, aparecieron pájaros en Emily Dickinson, las gaviotas, apareció cada uno de los trinares de las distintas lenguas en las que habité, tuve la suerte de habitar, y también las lenguas de los distintos corrientes y estilos que leí. Entonces, digamos que el pájaro es una metáfora súper interesante del lenguaje y de cómo nosotros, a partir del tono y el ritmo y la intensidad, nos vamos comunicando. Interesante, fue muy bacán también poder sacarnos algunas dudas o darle nuestra opinión de muchas poemas que habíamos leído. Vengan a leer, métanse a cualquier taller que en su colegio den de eso, o en la Casa de la Cultura aquí, quién sabe. Y es muy bacán, se van aprendiendo muchas cosas y tienen momentos para poder hablar con los escritores, autores. La experiencia fue muy bonita y que sigan haciéndolo, porque a nosotros nos apoya mucho conocer a un escritor o cosas así, ya que nos ayuda también a la comprensión lectora. Los invito a que lean, y porque así después tienen buen vocabulario, buena comprensión y van a entender más de otras palabras y cosas así.